¿Cómo andan, amigos? Acá estamos desayunando en Capilla del Señor. Ya preparamos el agua para el café. Ahí Andy está preparando el cafecito con leche. Y mirá qué lindo día, qué lindo día. Estamos en Semana Santa. Hoy sería sábado santo. ¿Sábado santo es hoy? Sábado Santo, sí, Sábado Santo, ahí está. Es como un programa de Canal 9 antiguo, Sábado Santos. Venga, toda la tarde a disfrutar con música en vivo, Sábado Santos. Bueno, estamos acá estrenando la pava. Mirá qué pava, papá, mirá lo que es esto. Es una hermosura esto. Así que bueno, dormimos acá. Espectacular el camping. La verdad, muy agreste. O sea, si vos querés un camping que no sea agreste, no vengas acá porque es muy agreste. Pero la verdad que es muy lindo. Tenemos el río, ahora les voy a mostrar el río y estamos de 10. Dormimos de 10 acá en la casa rodante, mini casa rodante. No sé, ¿tenés algo para decir vos, Andy? Duermo mejor que en mi casa. Duerme. Espectacular. Duerme mejor que en la casa. Así que en cualquier momento... Sí. Parte. Significa que me tengo que ir, sí. Mudar a esta casita. Claro. O cambiar el colchón. Una de dos. Sí. O cambiar el colchón o mudarse de acá. Sí, también. Así que bueno, les muestro un poquito acá. Por acá, por la ventanilla que tenemos arriba. Acá con Cristian, que es el poseedor de la Fiorino 1 ahí en Camper. ¿Cómo es? Mundo Moveon. Mundo Moveon. ¿Pero cómo la llamas? ¿Camper? ¿Mini Camper? Mini Camper. Se llama, el nombre es Munai, que significa amor incondicional, amor a la naturaleza. ¿Y en qué redes sociales te encuentran? Estoy en Mundo-Move, con B corta, guión bajo on.
Y viajás con esa Fiorino. Estoy viajando con la Fiorino, exactamente, así es. Y bueno, disfrutando de esta vida nómade. Acá con mucha gente que también está apostando a este estilo de vida distinto. Exactamente. La verdad, un placer conocerte. Lo conocí ahí en San Isidro, en la última juntada. Maravillosa persona. Y acá compartiendo así, como es la vida, ¿no? Por supuesto, disfrutando el momento. Sin esas ataduras que te hace la sociedad de decir, no lo conozco. Sin dogma, sin prejuicios, nada, simplemente disfrutando. Juntarse. Con lo que tenemos. Totalmente. Bueno, así es. Seguimos acá en el video buscando viajeros. Gracias. ¿Con quién? ¿Cómo lo encontramos en las redes sociales? Porotito de viaje, así todo junto, como suena. Ahí está. ¿Y en qué viaja? En un super mega archi, hiper extra re Renault Clio Motorhome, un Clio 98, 5 puertas. Tenemos dos camas, anafe, heladera 12 voltios, ducha de agua fría, agua caliente, toldo, despelote. ¿Seguro? Sí. ¿Todo eso? Todo dentro de un Clio. ¿Vamos a mostrarlo? Vamos. Listo. Tenías razón, loco. ¿Viste? Todo lo que tenés en ese Clio. Vieron que fue verdad eso. Hermoso. ¿Y viajas solo o no? No, lamentablemente viajo con mi señora. Ah, perdón. ¿Estabas grabando? Sí. No, bueno, no. Por suerte viajo con mi señora, con Teté. Yo soy Mariano y Teté. Viajamos los dos y entramos perfectamente ahí adentro. Es un lujo. Bueno, Mariano también, un lujo de amigo, de personaje, de todo. Nos conocemos de hacer fuera. De hacer la cola. Para la ferretería. Vamos a aclarar. Claro. Él vive enfrente de la ferretería donde yo voy, la ferretería Carlitos, y bueno, ahí nos conocemos, pero de hace años, ya, claro. Fuera de esto. ¿Y no sabíamos? No, coincidimos un día en que él vio el auto y yo veo el auto de ellos. ¿Qué onda? Estamos lo mismo y no lo vemos. Y bueno. ¿Cuánta gente hace lo mismo y no se conoce? Me pasó con otra pareja amiga que en pandemia empezamos nosotros con esta locura. Y ellos vieron un reel, nuestro en Instagram y me llaman por teléfono y me dice, ¿vos sos viajero? Nosotros también. Y una gente que ellos no decían a todo el mundo que viajaban en su camioneta camperizada, lo tenían como medio oculto por nada. Y hacía un año que estaban viajando y nosotros no lo sabíamos y ellos no sabían que estábamos viajando nosotros. Mirá, bárbaro. Bueno, seguimos acá en esta juntada maravillosa. ¿Cómo le podemos decir a esta juntada? Juntada de amigos viajeros. Exactamente. Porque el grupo así lo denominamos, amigos viajeros. Somos una comunidad acá hermosa. Algunos ya van saliendo de viaje y se van perdiendo. Otros se van agregando, otros vendrán. Pero bueno, vamos, la idea es estar acá con otra gente que comparte tu misma idea y con buena onda y pasarla bien. Y aunque por ahí a veces con no tanta guita, porque la verdad que no estamos gastando mucho, pero poder darnos el lujo y de alguna manera vivir viajando. Buenísimo. Seguimos. Cocinando. Señora, ¿usted viaja también? Intento, sí. ¿En serio? Sí, tengo. ¿En qué viaja? ¿En un colectivo? No, tengo una Kangoo camperizada. ¿Una Kangoo? ¿Cómo? ¿Cómo una Kangoo? Increíblemente, ni yo lo puedo creer todavía. ¿Y qué tiene la Kangoo? Tengo cama, cocina, garrafa de 10 kilos, agua, bachita. ¿Fina hierba? Inodoro. Mentira. A ver, vamos a verla y a ver si nos dice la verdad. Dale, te muestro.
eso, Marcela, yo no lo podía creer. ¿Y ustedes lo creían? No, no lo podían creer. Y ahora que lo vieron, sí. ¿Vieron? Se puede viajar en una cangú, vivir en una cangú. Contame, contale a la gente cómo te encuentran. Bueno, me encuentran en Instagram y hace muy poquitito en YouTube como Rodando Mi Tierra. Rodando Mi Tierra. Rodando.mi.tierra. Seguimos acá. ¿En dónde estamos? Estamos en Capilla del Señor. ¿En una juntada? En una juntada de amigos viajeros. Y estamos en un camping espectacular. Casi, casi por comer. Mirá, ¿quién es usted? No, yo soy el burro de arranque. El burro de cuando arranque. Salió con la camioneta muchas veces se quedaba y necesitaba un empujón. Claro. Y ahí me llamó a mí. A mí me dicen el burro de arranque. Por eso te tienen nada más. Solo por eso. Bueno, y cocino también. Ahí está, ¿ves? Bueno, acá con Marcial. Genio, total, que ayer no, fue el cumpleaños. No tanto, pero ayer, gracias. Ayer fue el cumpleaños, un placer haberlo conocido y compartido todo su cumpleaños y su día. Vamos, Marcial, ahí está. Contanos, Marcial, ¿en qué viajás? Bueno, nosotros estamos en un Mercedes-Benz 608 modelo 73, carrocería futura. Ese es un vehículo hermoso. Lo compramos vacío y por suerte lo pudimos hacer a nuestro gusto. Después, en todo caso, subimos, lo filmamos. Ahora lo. Espera. Sí. Vos me dijiste un Mercedes-Benz camión. Camión. A vos te creo que tenés todo eso. Igual ahora lo vamos a ver en este mismo momento. Razón. O sea, yo no dudaba de vos, dudaba del Clio, de la Kangoo, pero de ese camionazo no dudaba nada, no. Y está hermoso, bueno, hermoso. Muchísimas gracias, le tengo mucho amor, tiene mucho amor. Se nota. Lo hicimos con Lore, con tiempo, sin apurarnos, pero nosotros dos y le pusimos toda la onda del mundo, nuestra onda, obviamente. Igual, para el que esté viendo este video, se puede viajar. De cualquier manera, bicicleta, caminando, un carrito, en un hermoso Renault 4, Renault 6, Renault 6, lo que sea. El tema es viajar, el tema es salir, el tema es disfrutar de lo que estamos disfrutando y lo que él está mostrando, que es el día a día de una persona que disfruta de lo que está haciendo. Contanos quién es Lore. Lore es la mujer de mi vida, Lore es mi compañera, es con los que empezamos este proyecto, nos agarró en pandemia. Nos conocimos pre-pandemia por Tinder, o sea, no descartemos ninguna situación como para conocer a una persona ideal. Y en la pandemia nos agarró, che, mi sueño era este, el mío también, papá. Nos pusimos en frecuencia y armamos lo que ya vieron, que es bueno, para nosotros hermoso, un vehículo hermoso. Con Andy nos conocimos en Badoo. Ah, bueno, entonces tenemos hoy un punto de encuentro, otro más. Otro más. ¿Y con quiénes más viajas? Con mis dos hijos, Gao, de 15 años, Lorenzo, de 13, que son nuestros compañeros hermosos, que ocasionalmente están o no están, porque ellos viven con su madre. Claro. Y con Indio y con Rocco, que ahí ya seguramente también van a aparecer. Indio, nuestro perro, y Rocco, nuestro gato. Y viajamos los seis siempre que podemos. Estamos ahí arriba de Marlo, disfrutando de la ruta. Exactamente. Marcial, un gustazo conocerte. Un placer. Bueno, volvemos de vuelta. Yo a Marcial lo conocí ayer y compartimos su cumpleaños. No necesitas tener una persona conocida que te muestre las garantías y todo eso de que va a ser una buena persona.
lo encontrás en la ruta y es un tipazo. Y así como conocimos a Marcial, conocimos su familia, nos compartió su familia, los animales, y así estamos todos acá. Así que, gente, júntense, charlen, digan qué hacen, así se juntan, socialicemos, que es lo único que nos va a salvar. Lo que nos divide, lo que nos separa de los animales es el habla. Entonces, en el momento en que nosotros nos podemos expresar y contar cada uno desde ese lugar, que no importa cuál es el lugar, importa es estar en el mismo lugar en algún momento en particular de la vida. Hoy nos toca estar en este camping disfrutando con esta gente, que la mayoría, particularmente nosotros, los conocimos ayer, y es como de toda la vida. Entonces, claro, eso es lo importante de esto, disfrutar, interactuar y conocer las experiencias de otro y darse cuenta de que estamos en el mismo sueño todos. No importa en qué tipo de vehículo y no importa qué forma, estamos todos compartiendo un mismo sueño. Perfecto. Muchísimas gracias, Marcial, por tus palabras y el aliento a todos. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos, seguimos, Charles, seguimos. Y ahora estamos con Cristian, capo total. Cristian, ¿en qué viajas, Cristian? En un 608, Mercedes-Benz. También, camión. Es motorhome de fábrica. Ah, mirá. No, nunca fue camión, fue de fábrica, lo sacaron ya motorhome. Bien, ¿y qué comodidades tenés para viajar? Y tengo una cama matrimonial, siempre armada. Uh-huh. Después una cama para un niño, siempre armado. Y después tengo una cama más para dos niños, para armar, que es, vendría a ser lo que es la cocina. Después cuento con baño, con calefón, vanitorio. Extraordinario, una casa. Sí. Es una casa. Sí, heladera, cocina. De hecho, todo. Me contó un pajarito que es tu casa. Sí, es mi casa. Yo vivo ahí hace casi 7 años. Mirá. O 7 años. Sí, hace como 6, 7 años que estoy viviendo ahí. O sea, se puede vivir, estás sano, no te mataron, no te asesinaron. No se vive. Yo tenía una vida muy estresante, estaba muy medicado, tenía muchos problemas. Cambié de vida, no tomo más nada, vivo re bien, no tengo nada que me haga falta. No me falta nada, solamente vivir el camino y conocer gente, y nada, re lindo. Y estamos acá conociendo gente, sí, maravillosa. En un encuentro de amigos uh-huh. viajeros, sí, sí. Donde hay de todo. La verdad que muy lindo encuentro, bien organizado, buena gente, todo buscando un bien común, la verdad muy lindo. Sí, y nos sentimos como amigos de toda la vida, y hace, yo a Cristian lo conocí hace 15 días, sí, tal cual. Y ahora lo volví a encontrar. Y nos sentimos, no sé si hermanos o amigos de la vida, pero no tenemos problemas de charlar, de problemas personales y sin miedo, sin nada de eso. Nada, nada. Lo que salga en el momento se habla sin problemas, nadie se ofende, nadie se enoja, nadie nada, se habla, tranqui. Como si fuera una charla de café, nada, así, tranqui, de toda la vida. Bueno, gracias, Cristian. ¿Tenés redes sociales, Cristian? Manuelita y Cris en Instagram. En Instagram. Sí. Repetilo de vuelta, despacito. Manuelita y Cris. Ahí está. Búsquenlo en Instagram. Síganlo. Un grosso que no saben lo que es ese Mercedes, que se lo vamos a mostrar ahora. Ahora, ahora. Y seguimos acá, en el encuentro de los amigos que dijo acá Mariano. ¿Cómo era? Amigos viajeros. Amigos viajeros. Gracias, Nico. No, gracias a vos, gracias, Cristian. Gente. Thank you.
acá estamos con Miguel. Miguel, un grosso total, grosso total. Que Miguel, ¿con qué estás viajando? Contame. Bueno, nosotros estamos viajando, Miguel y Marcela. Uh-huh. Estamos viajando los dos en una Fiat Ducato, que es la que está ahí enfrente. Y, ¿cómo es? Modelo, bueno, no sé, año 2009, Fiat Ducato. Bueno, lo que está a la vista, no sé qué más te puedo decir. ¿Qué comodidades tenés en la Ducato? Comodidades, bueno, lo que hicimos nosotros con nuestras propias manos, como nos salió. Uh-huh. Lo básico, lo necesario para que cumpla con el objetivo, lo más importante. Esa fue nuestra idea. Y lo hicimos con Marcela, con nuestras propias manos, como nos salió, lo que salió y lo que no pudimos, alguna cosa preguntamos, miramos videos y bueno, y así hasta que logramos más o menos armar lo que cumplía nuestras expectativas y nos fuimos. ¿Y esos objetivos cuáles serían? A ver. Bueno, cama, como es, luces, que tenga agua, ser autosuficiente. Baño. Lo necesario, un baño seco, ducha uh-huh. externa, la tenemos atrás con una carpita. Bien. La parte trasera y ¿cómo es? Y bueno, el duchador atrás, toda la parte atrás para ganar más espacio adentro porque es chasis corto. Claro, y sos bueno, autosuficiente. Somos autosuficientes, sí, eso es lo bueno, eso es lo que uh-huh. queríamos lograr. Perfecto. Y bueno, lo logramos, de esta manera lo logramos. No, a lo mejor no será... o sea, a ver, no podemos decir, bueno, a lo mejor tenemos todo, tenemos lo suficiente para andar, tus necesidades y cumplir el objetivo, ahí está. Bueno, eso es lo que estábamos hablando ayer. Acá es un encuentro de viajeros, ¿no? Claro. Que somos, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vehículos. Siete vehículos, de los cuales 7 vehículos, no hay uno que sea, hay dos que son parecidos, que es la misma marca, más o menos. El Mercedes 608, claro. Pero después, tal cual, cada uno tiene su personalidad y la forma de viajar. Exactamente. Me están matando los mosquitos. Por eso, perdón, no es que no preste atención a lo que estoy hablando. Se hace difícil. Se hace difícil porque los mosquitos nos están matando. Pero bueno, estamos acá. Yo a Miguel y a Marcela los conocí ayer. Ayer. Y se abrieron su corazón como lo abrimos nosotros. Lo importante de esto es esto, conocernos, charlar, intercambiar opiniones. Por más que no estemos de acuerdo, no, ni religiosamente, ni políticamente, ni deportivamente. Es lo que menos importa. Pero contarnos, a ver, ¿qué hacemos? Tal cosa, ¿y por qué lo haces? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué qué sé yo? Estaré de acuerdo, no estaré de acuerdo, no te voy a juzgar ni nada por el estilo. Así que... Y todas historias diferentes. Y todas historias diferentes. Todas historias diferentes. ¿Gastamos mucha plata? No. Nada. No, nada no, pero... O sea, es muy básico. A ver. Muy básico. Comer en tu casa, comes. Tal cual. Y gastaste más o menos lo mismo que si estuviese en tu casa. O en casa a lo mejor me excedo un poco más de claro, algunas cosas. Claro, o sea, acá por poca posibilidad de cocinar o de lugar o de espacio. Tal o porque cual. Estamos charlando todo el tiempo, capaz que comemos poco, que es una mentira muy grande porque lo único que estamos haciendo es comer. No paramos de comer. Se nota. Bueno, no, pero esto, no le eché la culpa a... Esto ya viene de antes de viajar. Esto no es de ahora, no, claro. No, esto no es de este fin de semana. Es ejercicio, no. Es claro. Ejercicio. Esto es, si bien estamos en Semana Santa, pero esto es una sanación del alma y del espíritu la que hacemos nosotros. Pongámosle así, claro. Sí. Para tapar un poco lo que... Déjalo ahí, vamos lo que sigue. Vamos a ver... El vehículo que me repetís, ¿cómo era? Fiat Ducato. Fiat Ducato. Del año 2009. Una JTB. Y pará. 2.8 y nada más, no sé qué más decir. ¿Qué va? Me vas a decir una cosa. A ver. Hoy en día YouTube está lleno de viajeros. Sí. Y viajeros lindos y jóvenes. Sí. ¿No? Sí. Y cuando hay una persona que yo le digo que tiene un poquito más de experiencia... No digo ni grande, ni viejo, ni nada. Que tiene un poquito más de experiencia, ¿no? Y lo ven que viajan. Y le hacen un video especialmente porque dicen, mire, esta persona viaja con tantos años. Contanos. Más o menos, no digas exactamente la edad que tenés. Claro, pero lo que pasa es que, viste, es que es muy común decir, bueno, yo ya tengo tanta edad, a esta claro. edad ya no puedo. No podés cambiar. No se puede, claro. No, es mentira. ¿Y cuándo cambiaste? Y a los prácticamente 60, ya para cumplir los 60. A los 60. Ya mirá. Con el 59 ya estamos viajando. Mirá, y cambiaste tu vida. Sí, totalmente. ¿Y será tu último cambio? No lo sé, no lo sabemos. No, nunca lo sabemos, pero creo que no, obviamente, creo que no. Y ahora menos. Claro,
Ahora menos, claro. Es como que uno empieza a agarrarle el gustito a otro tipo de vida, a otro tipo de... Totalmente. De forma de vida, ¿no? Totalmente. Es más, nos pasa con Marcela que charlamos y nos cuesta estar en casa. Claro. Nos cuesta, buscamos, queremos buscar. Por ejemplo, esta, se dio que estaban acá reunidos, les escribí, nos comunicamos, vengan, aquí hay una mini juntada, para allá vamos, dijimos, vamos, está cerquita, vámonos a un escapante antes que salgamos nosotros. Y conocías a muy pocos y nos juntamos a todos a compartir. Tal cual. Eso es lo importante. No lo hagan solamente por viajar. Háganlo normalmente, con los vecinos, con todos. Socialicen, es la forma más económica de vivir. Y está bueno. Capaz que tu vecino es electricista y vos necesitás un electricista y no sabías que él era electricista. Entonces, pregúntale a tu vecino, saludalo, no te va a pasar nada. No es que le tenga que dar la contraseña del CBU ni nada por el estilo. Así que, bueno, ¿algún otro mensaje acá, señor Miguel? ¿Mensaje para el que quiera hacer esto? Sí, o el que te quiera seguir. No dijimos de tus redes sociales. Bueno, por ejemplo, una gran duda hoy que decían... que charlamos hoy con el chico de la Fiorino, me olvidé el nombre. Cristian. Hoy charlamos con Cristian y, por ejemplo, él, una de sus dudas es decir, bueno, si él puede, por ejemplo, vendiendo alguna artesanía, subsistir y a su viaje. Claro. Y bueno, para mí, particularmente, o sea, yo lo decía siempre, miraba videos y me parecía que no podía ser. Claro. Que era imposible, que no podía vivir estos chicos, decía yo, no pueden vivir, hablamos con Marcelo y yo le decía a Marcela, no pueden vivir con eso, de esa manera, a mí sí me parecía que era imposible. Claro. Y nosotros lo hicimos y nos fue de gran ayuda, siendo que yo soy jubilado, tengo mi jubilación, pero, ¿cómo más? Y nos sumó mucho y nos ayudó de mucho, nos ayudó de mucho y se puede. Claro, porque ellos venden artesanías también. Algunas cositas, sí. Y bueno, y se puede. Bueno, realmente se puede. Y hoy charlamos eso con este chico. Claro. Y contanos, por último, las redes sociales tuyas. Un Instagram, un Facebook y TikTok. Y así como ¿y cómo Juntos por América, con la X en el medio. Juntos, todos juntos. Juntos por juntos América. Juntos, X, América. América. O sea, sería Juntos, X, América. Claro, todos juntos. Así para escribirlo, pero es Juntos por América. Claro. Así que gracias, Miguel. No, gracias a ustedes. Un gustazo conocerte, la igual, verdad. Igual y para nosotros. Marcela también, que está... Córreme la cámara. Mirá. Estresada. Relajada. Está estresada, mirá. Mirá que... Mirá que estrés. No, quédate así. Escúchame. Así estamos. Estresada mal. ¿Qué onda, Marcela? Y aquí estamos disfrutando de este hermoso lugar, de esta hermosa compañía, de estar rodeada de gentes tan bonitas, tan lindas. Y perros tan bonitos también. También, obviamente. Y ellos viajan acá, mirá lo que es esta nave espacial. Tienen de todo. Yo entré, yo no podía creer, de todo tienen. Y son tan maravillosos su vehículo como su corazón y todo lo que los rodea. Así, todo lo que está acá. Así que síganlos. Juntos por América. Así es. Y parte, animarse. Gran parte de todo esto, del armado de la camioneta, gran parte, como él, un gran amigo, Hugo, y la familia que nos dieron una mano enorme. El ploteo que me preguntaban hoy, ¿cómo se te ocurrió hacer ese ploteo? Decía yo, la idea fue nuestra, pero el regalo fue de un amigo, Walter, y Daniela, que nos hicieron ese hermoso regalo que fue todo el ploteo de la camioneta. Buenísimo. Un saludo abrazo para los amigos, grandes amigos y como hay grandes, soñadores se podría decir, porque apoyaron nuestro sueño, nuestra locura o lo que le quiera llamar. Muchos le llaman locura, pero para nosotros estamos felices de lo que estamos haciendo. Para mí que todos quieren ser locos y no se animan. Sí. Y ayudan a otros que estamos locos, podemos estar. Pero animémonos, que es lindo. Es hermosa la locura. Mirá, así hace, más de 30 horas que estamos acá y allá está el río, está espectacular. Así que sigan este video, que hay más.